levantan la pelota para Vergesio. Vergesio 3-3, quería jugar para Vergesio. Vergesio tiraba para Cantera, cortó juego desde el fondo Rentistas. La bola le va cayendo sobre el sector izquierdo a Armando Méndez. Armando Méndez para Facundo Piris. Piris, que se había quedado como último hombre, va tocando otra vez a la izquierda para Méndez. Acá por la oficial, justo debajo del puesto de transmisión de Galaxia, a punto de cruzar el sector que en dos divide el terreno. Se frena Armando, toca atrás para Piris, este más atrás para Marichal. Se abre para recibir por el otro lado Corujo. Allá va para Guzmán. Guzmán, Corujo con la borda. A la borda sale a buscarlo Pérez. Tira por afuera para Treza. Treza para la borda. Mal pase. Recupera la pelota Pérez. Tocan atrás para Malrechaufe. Malrechaufe más atrás para el guardameta Rossi. Rossi de primera la regaló. La bajó Vergesio. Atención. Viene habilitado Nacional con Treza. Este Avega tiene el tanto. Gonzalo Vega, que pide perdón, claro, tantas alegrías le dio a Rentistas. Hoy arranca con el pie zurdo porque así definió, pero a favor de Nacional y contra el bicho. ¡Pega! Le rompió el arco a un Rossi que salió mal, que regaló la pelota, la capturó Vergesio, después fue todo rápido con Treza y definió Vega para poner el primero en la tarde del complejo. Pega, lo hizo, 11:30, cuando no llegaba el tricolor, en la primera, clincaja, 1-0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Primer ataque a fondo de Nacional, un mal despeje del arquero Rossi, el pase de Vergesio para Treza, de este para Vega, y lo que es el destino. Vega, que no había jugado bien en Nacional todavía desde que llegó, mete el gol ante su ex equipo y lo pone en ventaja Nacional a los 11 minutos. Pide disculpas, pero Nacional está 1-0. La inexorable ley del ex. Así es lo que parece pasar aquí en el complejo de Rentistas. Primer llegada Nacional. Los errores se pagan caro ante un grande. Recuperó Vergesio para Treza. Este abrió para la izquierda para que apareciera Vega. Y el remate fuerte arriba ante la salida desesperada de Rossi para romperle el arco y poner el 1-0. Era más Rentistas. Está ganando Nacional. Vega dejó su firma en el marcador. Para que nadie quede afuera, firmamos también. Poné tu firma al futuro. Comisión Nacional Pro Referéndum. Para derogar 135 artículos de la LUC. Nacional 19, Plaza 16, River 16, Liverpool 16. A esta hora de la tarde, solamente el Pata Blanca puede alcanzar a Nacional. Juega mañana el equipo coloniense en el Prandi. Pelota que va sobre la última zona del conjunto de Rentistas. Atacaba Vega, llega primero parada, parada de cabeza, manda sobre el sector zurdo para Acosta, Acosta para Villar, la baja Villar con el pecho, toca para Duarte, viene Duarte, arranca por derecha con Rodales, pide González, mantiene Rodales, va metiendo lentamente una diagonal desde la derecha hacia el centro, entregando para la ubicación del número 5, Jim Morrison Varela, de Varela para Acosta, Acosta para Franco Pérez, Franco Pérez le pide a Villar que se mueva, va tocando atrás la pelota para Varela, Varela se arrima, entregó nomás para Villar, se sacó de encima un hombre, va a tirar, ¡tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡La rentista Emiliano Villar! ¡Mirá vos! ¡El que está préstamo de Nacional! ¡También pide disculpas! ¡Parece ser la tarde del perdón! ¡Se sacó de encima la marca! Castigó uno de derecha abajo contra la base del caño de Rodríguez, que se estiró pero no llegó. Y Rentistas a los 45 lo empata. Están 1-1. Emiliano Villar lo hizo. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Muy buen disparo de Villar. Fuerte, bajo sobre el parante derecho. Se le escapó a Corujo. Y sacó el tiro desde afuera del área, empata Rentistas. Creo que el resultado está bien, teniendo en cuenta los méritos expuestos por uno y otro. Complicado partido para Nacional, que debe ganar con un hombre menos durante todo el segundo tiempo.
señores, un gol que llega en el momento justo porque se moría la primera parte. Emiliano Villar dejó por el camino a Corujo, sacó un remate abajo, rasante, duro, fuerte, contra el parante derecho del guardameta Martín Rodríguez, que nada pudo hacer, y Rentista, que había tenido un montón de oportunidades al cabo de los primeros 45, en la última jugada del encuentro, encuentra, valga el juego de palabras, el empate, que a mi entender le da justicia al trámite del partido. Vamos, Jorge. Señoras y estás señores, escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9. El goleador dejó su firma en el marcador. Para que nadie quede afuera, firmamos también. Poné tu firma al futuro. Comisión Nacional Pro Referéndum para Drogar. 135 artículos de la LUC. Se terminó el...